Que oye, que sí, que ayer fue mi cumple, ¿vale? Y yo fumé mazo. Ah, fuck. Shit. Es que os he escuchado ahora y digo... Estábamos haciendo una pequeña... Bueno, una pequeña discusión sobre cuánto de moda está ya fumar y se ha puesto de acuerdo a la gente en que ya no. No, huele ya los no. dedos, huele los dedos. No. ¿Qué? Huele los dedos, no se le huelen los dedos a nadie. ¿Eh? Es esto de huele los dedos. Pero eso es... Huele el índice y el otro, el anular, ya verás. Pero eso hay que parar ya, ¿eh? Ya. Es, o sea, yo solo fumo si salgo. Pero ayer salí un poquito, claro, para celebrar y fumé. Eso hay que pararlo ya, ¿eh? Sí. ¿No te parece? Eso ya hay que pararlo. Sí. Es que ya no tiene ningún... Lo de fumar ya es guarro. Es que hay algo como guarro, ¿verdad? Ya es feo, ya. Sí. A la gente ya no le gusta. Hmm. Ya está viendo una corriente. Además, lo van a prohibir ahora en las terrazas, ya por fin. ¿Sí? Sí. Ahora ya, si queréis fumar, pues allá a un parque o a casa o a un... No, en casa sí que no, en casa me da un asco que me muero. Ah, en casa no, pero por ahí sí, ¿eh? Por ahí sí, ¿eh? Pero entonces, si la gente que no quiere fumar en casa, porque claro, luego huele mal, si es que es un círculo vicioso. Es todo muy guarro, sí. Entonces está jodida, ¿eh? Porque en las terrazas ya no se pueden, en las paradas de autobús tampoco, vas a tener que ir a fumar ahí a Valdemín Gómez. A escondidas. A escondidas, eso es. En una zanja. ¿Te has planteado alguna vez parar con eso? Es que como fumo poco, nunca me lo tomo muy en serio, lo de dejarlo, porque... ¿Quieres parar ahora, dejarlo ahora? A veces comprometerse... Es que no quiero dejarlo, porque me gusta esta cosa de si quiero algún día salir fumarme un piti, entonces... Pero no, ahora dilo, ahora que ya paras. Venga, que ya paro. Pero, perdón, a ver, no lo digas por decir. He cumplido 29. ¿Cuándo? Ah, bueno, ayer. Ayer. Paro... Muy bien. ¿Tú saliste ayer también? ¿Eh? ¿Saliste ayer también? Ayer no salí, ¿no? No. No, pero aparte yo cuando salgo, como no consumo ni tomo nada y tal, al día siguiente me acuerdo todo perfecto. O sea, cuando yo salía por ahí con mis amigos y salgo y así, al final me odian porque soy como un notario. Porque ellos, claro... Ya, igual. Se toman tres cosas y al día siguiente no ha pasado nada. Y yo perfectamente me acuerdo de que mordieron un abuelo, que uno le vomitó al alcalde encima... Es el típico que al día siguiente, bueno, no sabes este ayer. Claro. Pero entonces, ¿qué decías que ayer? Te digo que me, igual ya lo a los 30, ¿no? No, es mejor, porque si lo pones ya vas a fumar mucho este año, porque si ya, ¿sabes lo que digo? Si dices, me queda un año, te vas a hinchar. Es verdad. Venga, pues ya lo dejo. Pero decirlo en público está bien, ¿eh? Porque... Déjalo. ¿Tienes el DNI renovado hace poco? Échale un ojo a eso también, ¿eh? No, hoy la entrevista no. Es coaching. Me caduca el 24, en 2024, ¿por? No, porque a veces la gente no se acuerda y luego tienes que de pronto viajar a Canadá y no puedes. Sí, no, lo tengo bien ahora. ¿El pasaporte? También. ¿Podemos ver la foto tuya del DNI? Me gustaría verla, ¿eh? Sí. Bajárselo, por favor. Está en mi bolso, en el camerino. Hay un truco para eso, porque si te caduca tienes que volver a pagar. Pero si te cambias de domicilio, te lo dan gratis. ¿Ah, sí? ¿Y qué hago? O sea, el truco es cambiarse. ¿Tienes hermanos o algo de eso? ¿Pero cuánto es lo que te ahorras exactamente? Joder, 30 pavos del pasaporte y otros 30 de... No, el DNI, no, el DNI son 12 son... o algo así, ¿no? 12 o así. Pero el pasaporte son 30. Yo lo que hago es que me empadrono en casa a mi hermana y me vuelvo a cambiar. Cada vez que se me pierde. Pero lo has hecho muchas veces. Joder, la policía me va a matar, tío. Dos elecciones seguidas no votan en el mismo colegio nunca. No votan durante, mi puta vida. Yo durante un tiempo perdía mucho, mucho, mucho la cartera. Vale, ¿por o sea, qué? Porque o me robaban o... Pues era cuando llegué a Madrid, tenía yo 20 años y salía mucho y estaba siempre de parranda y entonces me robaban mucho o perdía las cosas y tal. Entonces, tengo un amigo, el padre de un amigo que es policía y siempre iba allí a renovar el carnet. Sí. Entonces, como a la sexta vez en un año o algo así... Me dijo, Ana, ya. O sea, te quieres? Van a empezar a investigar. Claro. Entonces ya me hicieron como unas fotocopias del DNI, como oficiales. Que no hace falta llevarlo, ¿eh? Para llevar eso y tener el DNI guardado en casa, porque si no pensaban que yo estaba haciendo movidas como de usurpar identidades. Pero, de usurpar identidades. Claro, porque cuando te renuevas tanto el DNI es como, ¿qué está pasando? Claro, estás haciendo alguna movida. Pero sabes que ya que no hace falta llevar nada, ¿eh? Tú puedes ir por la calle con una navaja y ya. O sin navaja. O sea, ya no te multan. Es que nunca te han podido multar. ¿Por no llevar el DNI? No. Ah, yo pensaba que sí. Creo que tienes que... O sea, el DNI... Tienes que poder identificarte de alguna manera. Pero, por ejemplo, ahora que tú puedes llevar... Hay una aplicación en el móvil que es como del carnet de conducir. Uh-huh. Pues con eso tú ya... Sí, pero con el móvil no te puedes hacer las rayas ni nada, tronco. ¿Sabes lo que te digo? Aparte, bien. Yo también estoy mejor sola, ¿eh? Paso de los tíos. ¿Qué te ríes? Sí, ya sé que estás mejor, pero no me lo creo. Eres carne de cañón, cariño. En cuanto pasa una mosca... Subir al cielo para
Tía, me escribe mucho tu hermano, ¿eh? Tía, tú ni le contestes, que se canse. Yo quiero que a partir de ahora me llaméis papá. Yo ya tengo un papá. Yo echo mucho de menos a los niños. Y ellos a ti también. Yo lo mejor que podía hacer era pasaros la pasta y ya está. Ese es un padre de mierda. Ya lo sé, pero es lo mejor que yo puedo ser. Ese chaval está loco por quedar contigo. Le gusta desde que era el chavorrillo. Un momento, has dicho primera cita. Pero vamos a ver, ¿a qué hemos venido? Me da igual, es que me da igual, de verdad, lo único que quiero es que los niños estén bien. Es verdad, está poniendo ahí Miguel, que es verdad que con la descripción y con el tráiler, que aunque sea más alegre de lo que parece, que la película Tadeo Jones 3 no parece, o sea que... No. Que no parece Happy Feet, ya sabes que no. No te daba ese vibe, ¿no? Vaya. ¿Has visto alguna peli de ese estilo últimamente? Así de esto que pillas por casualidad, Happy Feet. O Babe, un cerdito en la ciudad. Hombre, he visto Hocus Pocus 2. ¿Hocus Pocus 2? ¡Hombre! Pero por, a alguien le ha gustado mucho Hocus Pocus 2, ¿eh? A ver, Hocus Pocus es una película... ¿Hocus Pocus? Espera, en castellano creo que era El retorno de las brujas, ¿vale? Que es del 93, que es de mi año. Antigua. Sí, vale. Pero ahora han hecho la, o sea, como la parte 2, pero con las nuevas actrices, que ya son mucho más mayores. Claro. Yo fan de esa peli, y me la puse el otro día y me... Malísima, porque al final... date cuenta que nunca podía... Nunca... No... Nunca podía estar a la altura de la primera, pero me encantó. Mira, yo no había visto ni Harry Potter hasta este año. Bueno, Harry Potter es una puta mierda, pero Indiana Jones... Cuidado, cuidado con eso, ¿eh? Hay mucho fan de Harry Potter. Que sí, que sí. Harry Potter... Pero, joder, Harrison Ford ahí, Indiana Jones, tío... Te la tiene... es que a mí están guays las de Indiana Jones. Harry Potter yo he visto una o dos, estaban guays. La del prisionero sí, de sí, no sé sí. Qué. Yo tuve un accidentito este año, estuve como unos días en el hospital. ¿Qué te pasó? Que se me rompieron los músculos de los brazos. ¿Qué? ¿Los músculos de los brazos? Pero eso es como una lesión de fantasía. No, no. Es una... decir, como... Se llama rabdomiólisis y es real. No, y se me rompieron... Es que eso de las torturas que haces es peor que fumar, ¿eh? Eso no, de que te pongan una rueda y... Fue un entrenamiento que se me, bueno, que se me pasó. ¿Todos los músculos de los brazos? Como no, como por aquí. Como unas roturas. ¿Qué dices? Sí, y entonces me tuve que quedar en el hospital unos días. Y ahí decidí verme todas las de Harry Potter. ¿Y qué? Me gustó mucho. Pero ¿y los brazos, mientras tanto, están como así? Así. Como así. O sea, ¿no podías coger un vaso? Sí, sí, podía hacer todo. Lo que pasa es que tenía que tenerlos un poquito en alto. Vale. Y me iban poniendo como sueros y movidas. Siempre hay gente que le gusta Harry Potter que a la que se nombra Harry Potter ya les gusta, ¿eh? Se ponen contentos. Es que hay peña muy fan de Harry Potter. Sí, sí. Por ejemplo, esa muchacha, claro. Esta muchacha es muy fan. Perdón, acercarle un micro un momento a esta muchacha. Es que la veo tan contenta que... Joder, pues ahora en la 1 están sacando una movida. ¿Cuál es tu favorita? ¿Cuál es tu favorita? Se llama Lorena y estudia medicina. ¿Eso es verdad? Sí. ¿Y por qué? ¿Te gustan muchísimo? Sí. ¿Los libros también? Sí. Hazle, Ana, tú alguna pregunta a ella, que tiene pinta de que se sabe mucho de las películas. ¿Alguna pregunta de la película? Ay, qué presión. No sé si voy a poder. ¿Alguna, algo que se te quedase ¿En ahí? ¿En qué animal se convertía el profesor? Lupin. Es un hombre lobo. O sea, no se convierte. Buenos verdad. Conocimientos, ¿eh? Sí. No, es que yo no... ¿Puedes ya para seguir con la entrevista decir antes un jibiri-jibiri de estos que dicen? Como un hechizo de esos. Di algo guapo. ¿Cómo era el de la linterna, el de la linterna? Lumus. ¿Era Lumus solo? Lumus. Bueno, Lumus Máxima. Ah, ese Lumus. Lumus Máxima. Sí. ¿Sabes qué? Madre mía, esto un día... Es que esto... Yo tengo... ¿Sabes qué? Yo no te lo conté la otra vez que viniste. Es que me acuerdo que hablé con... Tengo una linterna en mi casa que creo que es Lumus Máxima. ¿Que se llama Lumus Máxima? Me compré una linterna, que es la más potente que existe, y la tengo en mi casa y no vale para nada. ¿Y que no la usas? Una vez la usé para... ¿Para qué? A ver, es que... Es una linterna que es Lumus Máxima, o sea, que alumbra una montaña. Eso no tiene ningún sentido. Como, o sea, como un cañón de luz. Como mucho más. ¿Concierto? Más que un concierto. O sea, es como 15 helicópteros juntos. Y entonces una vez, yo vivo ahí en el centro, y estaban haciendo obras... Yo creo que no sé si lo conté aquí. Es que me da esta vergüenza, pero... Estaban haciendo obras en Plaza España, y yo vivo ahí arriba, Ana. Y entonces, de pronto un día vi que... Me asomaba ahí a ver cómo era la obra, y de noche, y un día salió un vigilante de seguridad, y le vi que estaba
con una linterna buscando algo que debía haber perdido. Me quisiste ayudar. Pero desde el piso... Dije, yo creo que puedo ayudar a este señor. Entonces, desde arriba le di a eso y de pronto se hizo de día. Y el tío... Esa noche fuiste tú, la noche que yo pensé que se había hecho de día había sido fui yo, tú, ¿no? Vale. Y de pronto lo que fue increíble es que el tío ya tenía la linterna así y miró a la linterna como diciendo ¡hostias! ¡Madre mía! ¡Qué guay!